El ser humano. Estamos tan sumergidos en nuestro papel como personas que generalmente no notamos lo complejo que somos. Dentro de nosotros se esconde uno de los más fascinantes misterios del cosmos, la conciencia. Los animales también tienen una, pero a pesar de eso, es evidente que la conciencia humana va más allá. El ser humano es un animal muy especial. Tenemos lenguajes que permiten comunicarnos de forma eficaz entre nosotros. Podemos organizarnos en sociedades de forma coordinada y somos capaces de dominar nuestros instintos más salvajes. Tenemos matemáticas, arte, política, escritura, sentido del humor, gastronomía y muchos fenómenos que se alejan bastante del comportamiento de otros animales. Muy probablemente seamos la única especie que es consciente de que tiene una conciencia. Es como si algo en la naturaleza hubiera puesto un espejo para que la conciencia se pudiera ver a sí misma. Y extrañamente parece que el ser humano encontró ese espejo. El día de hoy les contaré sobre la teoría del mono dopado, una hipótesis sobre la evolución de la conciencia propuesta por Terence McKenna, en donde nos cuenta cómo la conciencia humana evolucionó gracias al consumo de hongos alucinógenos. Yo soy Alex Tripp, y esto es Trippy. Antes de adentrarnos a la hipótesis de Terence McKenna, tenemos que conocer las dos reglas de este misterioso juego llamado evolución. La primera regla es la de la mutación, que consiste en cambios aleatorios en los genes que pueden ser causados por herencia sexual o por otros factores como la radiación. Las consecuencias de la mutación pueden ser, por ejemplo, enfermedades genéticas, pero a largo plazo, las mutaciones permiten que las especies evolucionen. La segunda regla es la selección natural, que consiste en que los individuos de una misma especie son diferentes entre sí. Estas diferencias hacen que unos tengan más ventajas de sobrevivir y de reproducir. Los más ventajosos se reproducen y heredan sus características a su descendencia, los cuales entrarán a competir con la descendencia de otros casos exitosos. El proceso se repite y tras pasar millones de años van desapareciendo las características de las especies que no tuvieron éxito de sobrevivir ni de reproducirse. Estas dos sencillas reglas nos han servido para explicar el enorme cuello de las jirafas, el camuflaje del camaleón, la piel del elefante y el veneno de las arañas. Sin embargo, todavía no logramos explicar con claridad a la conciencia humana, y la razón es que surgimos demasiado rápido comparados con el resto de la naturaleza. En un lapso de 2 millones de años, el homínido dobló el tamaño de su cerebro. Parece ser mucho tiempo, pero en la escala evolutiva es una de las más dramáticas transformaciones que ha sufrido un órgano. ¿Qué extraordinario factor o evento pudo haber catapultado a la humilde mente del Australopithecus hacia la mente de Elon Musk, de Alex Gray o de los carnales de Mígala? Para que una especie cambie repentinamente de características en su evolución, debe de haber algún tipo de perturbación impactante en el medio ambiente. Por ejemplo, el impacto de un asteroide, el retroceso de un glaciar o la sequía de un continente. Existe mucha evidencia antropológica de que este salto evolutivo lo dimos en África. Ahí es en donde se originó el Homo sapiens. Curiosamente, África tuvo una perturbación impactante en el medio ambiente. Se ha ido secando desde hace 6 millones de años. Hace 3 millones de años todavía estaba lleno de selva. Los homínidos que vivían ahí vivían en árboles y solían comer frutas e insectos. Conforme África comenzó a secarse, los alimentos comenzaron a escasear. A los animales menos complejos, como los insectos, si les cambia su fuente de alimento suelen morir. Pero a un animal más complejo, como los mamíferos, antes de rendirnos y morir, experimentamos con nuevas formas de alimentación. Se cree que la razón por la que muchos animales no se arriesgan a comer nuevos alimentos es para evitar mutaciones causadas por la influencia de sustancias químicas, toxinas, virus o bacterias que se encuentran en el alimento distintas a las que están adaptados para comer. Recordemos que una de las características únicas del ser humano es la de la apreciación del sabor.
Tenemos un enfoque artístico hacia la comida. Combinamos alimentos y somos el único ser vivo que tiene estas características. Si tenemos presentes las dos reglas de la evolución, sabremos que nuestra fascinación por la comida solo puede derivar de alguna mutación genética heredada por algún cambio en nuestra dieta. La selva africana, con la sequía, comenzó a reducir su tamaño. Poco a poco se fue transformando en una pradera. El alimento comenzó a escasear y el homínido tuvo que dejar de vivir en los árboles y empezar a buscar nuevas formas de alimento. Así fue como dejamos de trepar para comenzar a caminar. Es muy razonable pensar que nuestros ancestros remotos, entre todos los alimentos que probaron, en algún momento se encontraron con hongos con psilocibina. Por ejemplo, el Psilocybe cubensis, que es una especie muy abundante en el planeta y bastante llamativa. Así que si eres un animal hambriento, andando por la pradera y te encuentras con este hongo, no lo ignoras, te lo comes. Una de las cualidades que tiene la psilocibina es que en pequeñas dosis, las cuales un homínido podría consumir accidentalmente si está buscando insectos alrededor del hongo, es que mejora la agudeza visual. Todo parece tener mejor detalle, lo cual supone una ventaja evolutiva. Ver mejor puede ser determinante en si vives para contarlo o en si te conviertes en la cena de alguien. También puede marcar la diferencia en si regresas a casa con más alimento o con las manos vacías. De esta manera tenemos que los homínidos que consumen dosis bajas de psilocibina tienen mayor ventaja evolutiva sobre los que no. En dosis medianas, la psilocibina es un estimulante del sistema nervioso central. En animales muy sexualmente activos como los primates, esto significaría mayor energía para tener sexo y cierta estimulación en sus órganos sexuales, lo que haría que los homínidos que consumen psilocibina tiendan a reproducirse más que los que no la consumen. De nuevo, los homínidos que consumen dosis medias de psilocibina tienen mayor ventaja evolutiva sobre los que no. En dosis más altas la psilocibina, prácticamente casarse volvería imposible. El sexo se podría considerar, pero sería bastante difícil. Y básicamente, en ese estado, lo más común sería quedarse tirado en el suelo, en un estado mental que nosotros, a pesar de aterrizar cohetes en la luna, tener fotos de agujeros negros y redes neuronales que predicen qué contenido quieres ver en YouTube, no tenemos ni idea de qué es, qué significa o qué implicaciones tiene. Toda la experiencia psicodélica, de la cual solo podemos describir como una experiencia trascendental, mística y o espiritual, nos gusta, pero en realidad no sabemos qué es. Así que Terence McKenna propone que la psilocibina también podría haber influenciado en el inicio de las religiones. De esta forma, el hambre y la curiosidad llevaron al homínido a tener un encuentro con esta idea de lo trascendente y lo sagrado. Otro de los efectos de la psilocibina en altas dosis es que produce glosolalia, que es una forma de lenguaje sin significado, como el que tienen los bebés cuando balbucean o algunos enfermos mentales. Básicamente es una condición neurológica en donde espontáneamente se verbaliza una organización lingüística. Para Terence McKenna, esta glosolalia producida por los efectos de la psilocibina pudo haber influenciado en la creación del lenguaje. Él propone que en un inicio los homínidos hacían estos sonidos por diversión, como una especie de canto melódico, similar al que suelen hacer los pájaros. Con el pasar del tiempo, nos fuimos dando cuenta que podíamos hacer una extensa variedad de sonidos y combinaciones entre ellos, y a alguna generación de estos homínidos se les ocurrió empezar a asociar estos sonidos con las cosas. Básicamente, en estos momentos estoy hablando con ustedes porque hace millones de años, un homínido estaba haciendo sonidos raros bajo los efectos de la psilocibina. Con la creación del lenguaje surgió todo lo que conocemos como ser humano, incluyendo la conciencia de nosotros mismos. Básicamente, el humano y la conciencia, antes que todo, son palabras. Pero entonces, ¿por qué si la psilocibina nos trajo todo esto y si la regla de la selección natural nos dice que debería de haber más seres humanos que consumen psilocibina sobre los que no la consumen, ¿por qué no es así? ¿Por qué los hongos son ilegales? Y además, ¿por qué la mayoría de las personas creen que los hongos con psilocibina son malos? Bueno, pues la teoría de Terence McKenna también tiene una respuesta para esto.
De la misma manera que la sequía de África nos hizo agregar hongos con psilocibina a nuestra dieta, la sequía nos los quitó. Disminuyó la cantidad de humedad en el continente, dejaron de haber lluvias durante todo el año y se convirtió en algo estacional. Los hongos comenzaron a crecer solo por temporadas, así que este alimento se convirtió en algo de difícil acceso. Ahora al hongo solo lo consumían personas calificadas y preparadas para ello, los chamanes. De ser una especie que consumía hongos todos los días y a todas horas, esta práctica disminuyó gradualmente hasta desaparecer casi por completo. Antes de desaparecer esta práctica, seguramente algunos humanos lo notaron y trataron de conservar los hongos. Pero en una época en donde no existía el refrigerador, la única manera de hacerlo es secándolos y poniéndolos en miel, una práctica que culturas asociadas al consumo de hongos llevan a cabo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la miel, sobre todo la miel producida por los antiguos aborígenes, que contenía bastante más azúcar, se fermenta y se convierte en alcohol. El alcohol, para Terence McKenna, representa toda una serie de valores culturales y actitudes distintas a las producidas por la psilocibina. La psilocibina es una sustancia que disuelve las barreras del pensamiento y te hace sentir conectado con el momento presente, mientras que el alcohol confiere mayor agudeza verbal, acompañada por una menor sensibilidad por las cosas que están pasando. Esto no es solo la historia de cómo una sustancia química promovió la conciencia y luego caímos en una cultura en donde perdimos esa sustancia y encontramos otras para reemplazarla. Esta teoría representa algo más, y es que esta teoría abre una especie de caja de Pandora. Todos los primates forman estructuras jerárquicas dominantes. Los machos jóvenes con el cuerpo más fuerte suelen dominar a los demás, a las mujeres, a los ancianos, a la gente enferma, a los infantes. Todo el mundo encuentra algún sitio en esta estructura jerárquica dominada por los machos alfa, y el ser humano no es muy diferente. Protestamos por ello, lo analizamos, lo sabemos, pero aún así vivimos bajo esta organización. Sin embargo, la psilocibina pudo haber afectado a la tendencia de este tipo de organización. Terence McKenna propone que la psilocibina, por sus características de estimulador sexual y disolvente de las barreras de pensamiento, hacía que las comunidades de homínidos rompieran la tendencia a ser monógamos, es decir, tenían más de una pareja sexual, y eso se reflejaba en la incapacidad de los hombres de trazar líneas de paternidad. Además, los hongos le proveían al homínido un sentido de conexión con el entorno. En esas circunstancias, los machos alfa no pensaban en términos de mis hijos, sino más bien en términos de nuestros hijos, los hijos del grupo. El macho alfa en realidad no existía, el antropocentrismo tampoco, el ego en la especie era prácticamente inexistente. Pero conforme fueron escaseando los hongos, el sentido de comunión desapareció y nuestra individualidad se fortaleció. Vivimos en una sociedad cada vez más interconectada, pero también profundamente aislada. Para Terence McKenna, la cura de esta enfermedad eran los psicodélicos. Esta es solamente una de las múltiples propuestas que hizo este pensador. A pesar de ello, pareciera que sus reflexiones quedaron enterradas. Así que este video es un esfuerzo por sacar a la luz todo lo que representa Terence McKenna. Personalmente, es uno de mis pensadores favoritos. Si el video les gustó, denle like, comenten y compartan. Eso me ayudaría bastante. Si quieren ver más videos de otros pensadores que también consumían psicodélicos, visita esta lista de reproducción. Por último, si quieres apoyar este proyecto, hazte miembro del canal. Solo cuesta 9 pesos al mes o medio dólar y puedes cancelar la membresía en cualquier momento. Por mi parte, eso sería todo. Que tengan un buen viaje.